Ok, familia, muchísimas gracias por estar con La Vitrina, el artista del Salvador, picante, sabroso. Mire nada más, venir al Tunco es encontrarse también con sorpresas, encontrarse con artistas y empresarios. Aquí me encuentro con Armando Solórzano, para quien le pedimos el saludo para toda nuestra gente. Yo sé, un gusto estar pues en esta entrevista contigo. La verdad es que fue una sorpresa, sí, algo no planificado, pero son esas sorpresas de la vida, pues, que hacen que esa belleza, ¿verdad? Y así sale mejor, dicen, ¿verdad? Lo improvisado. Las cosas que salen espontáneas siempre salen mejor. Ok, hablemos un poco de tu vida artística. Sé que tenés muchos videos, muchas canciones que has grabado. ¿Cuándo comenzó, pues, Armando Solórzano, digamos, su carrera artística? Yo canto desde pequeño y de alguna forma se puede decir que el primer escenario habrá sido a los 5 años. Canciones rancheras, un dúo que teníamos con mi hermano. De ahí pasé por diferentes etapas, grupos juveniles, grupo colegial, una etapa como solista antes de entrar a un grupo que fue un poco experimental, Causa y Efecto, y que al final resultó con 2 éxitos en la radio, que de alguna forma nos puso en un nuevo escenario, una nueva plataforma, y de ahí retomamos la música ya como en solitario, como solistas, y pues hemos tenido bastantes buenas experiencias ya como solista. A partir del 2003 ya nos convertimos artísticamente en Armando Solórzano, artista solista. Ok, ¿cuál es el género musical que más le encanta, Armando? Mira, como es una buena pregunta y a la vez me da la oportunidad de contar, pues, que cuando el artista no es fabricado, uno va cambiando de como la vida, pues, ¿verdad? Chiquito te gustan las canciones infantiles y el tiempo va pasando, nuevos géneros van apareciendo. Y yo siempre he sido un artista que no me ha gustado como quedarme encasillado en algún momento de la música. He tenido una formación pop rock, pero actualmente me gustan otros géneros. De hecho, lo que estoy haciendo actualmente es una fusión de sonidos que, cuando me preguntan qué género es, no lo puedo como explicar, porque realmente es una fusión. De alguna forma hay un toquecito de reggae, por decirlo así, pero en el último disco, que se llama Versos para el Mar, fusionamos también. Lo que hice fue como de descomponer, desarmar un combo del puerto, porque digamos, ahora que estoy acá en la playa, estoy muy influenciado con todas las cosas que ocurren acá, tanto en el ambiente como en las letras, así como en el sonido. Y eso, lo que hice fue hacer un ensamble con los mismos instrumentos, pero ahora con música más moderna, pero conservando siempre lo análogo que te da ese combo de puerto. Y al final hicimos ese híbrido, y que también el estilo, mi estilo de cantar, sigue siendo un poco romántico, un poco rockero. Entonces al final es una fusión de todo. Y de ahí sacamos ya 2 sencillos. El disco comprende 10 canciones, pero ya hay 2 sencillos que salieron en la radio. Hicimos un video, ¿verdad? También. Y entonces eso estamos haciendo. Excelente. Pues aprovechemos para presentar uno de tus videos que has elaborado recientemente. Ah, bueno, si hablamos del video que elaboramos recientemente, hicimos no algo tan preparado, pero hicimos algo que lo hicimos en vivo, de hecho, que con pequeños micrófonos ahí, haciendo que fusionara ahí la música. Y esta canción es una canción que tiene por nombre Tres Delfines. Y se llama Tres Delfines porque, pensándolo bien, yo ya tengo una hija, tiene 8 años, y mi pareja, ya no voy a hablar yo de pareja, siempre vamos a hacer tres por ella. Entonces se llama Tres Delfines.